Sí, es una victoria, un envión anímico para todos, ¿no? Para toda la afición de Cruz Azul. Pero es como veas la perspectiva, de una parte somos el rey del empate, otros dirán no hemos perdido, otros solo llevamos dos derrotas en todo el torneo. Yo me quedo más en el análisis del partido a partido, de las cosas buenas y malas, que eso nos van fortaleciendo y vamos corrigiendo detalles hacia el momento importante que es la liguilla. No, hoy, como decía un ex compañero, un globo no hace una fiesta. Lo importante es el miércoles, seguir creciendo, seguir viendo una mejora de lo que hoy ofrecieron los muchachos y cerrar el domingo como corresponde, porque después vienen algunas semanas de, entre comillas, descanso para cerrar como corresponde un equipo como lo es Cruz Azul.